use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use, of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos testigos de Jehová, aquí pueden ver imágenes del libro titulado Aprendamos del más grande maestro o enseñador o enseñante. Aquí podemos ver la portada de este libro, de la sociedad Watchtower. Como podrán ver, este libro fue publicado en el 2003 por la sociedad Watchtower Babylon Tract Society de los Testigos de Jehová. Son libros todavía en uso. Como digo, este libro es usado todavía por los testigos de Jehová. En la página 251 podemos hallar la muñeca demoníaca Anabella. Es esta muñeca que está a la derecha de pelo rojo. Y aquí la Watchtower la quiere ilustrar en este libro del Nuevo Mundo, en el capítulo 48, con el título Pueden vivir en el pacífico nuevo mundo de Dios. Y en ese nuevo mundo podemos ver esta muñeca diabólica Anabel. Como comprenderán, esta muñeca diabólica está relacionada con el ocultismo. La pregunta, queridos amigos testigos de Jehová, es ¿por qué la Watchtower ha escogido esta muñeca diabólica ocultista en este libro? El motivo es muy simple. Esta muñeca, pues, se puede hallar en un museo de artículos de lo oculto. Para hallar el museo, vayan ustedes a Google y digiten Connecticut Museo de los Warren. Museo de los Warren en Connecticut. Es un museo de lo oculto, como vemos acá. Aquí, pues, en este museo se muestran muchos objetos que tienen que ver con el demonio, artículo usado por los ocultistas demoníacos. Aquí podemos ver, pues, una fotografía del museo con todos estos objetos demoníacos usados para hacer espiritismo, satanismo. Uno de esos artículos demoníacos lo podemos ver acá, que es esta muñeca con pelo rojo, es la misma que hemos visto en el libro, que son usados por los satanistas. Esta muñeca se movía porque estaba poseída por los demonios. También pueden leer la historia de esta muñeca Anabella. Y también podemos apreciar acá diversas fotos de este museo de los ocultistas, espiritistas, demoníacos. Y en este museo, pues, se muestra esta muñeca demoníaca, que también la puede encontrar usted, pues, en este libro que acabo de mencionar de la sociedad Watchtower, que es la misma muñeca diabólica. Publicado por la Organización de Jehová, la Watchtower Sociedad Anónima. Aquí se ve un caso, pero digo que no es el único caso. Este libro de la sociedad titulado Aprendamos del Gran Maestro está plagado de imágenes subliminales. Esta muñeca diabólica también la vemos varias veces en las páginas de este libro. Aquí vemos nuevamente esta muñeca en otra ilustración de este mismo libro. Fíjense ustedes. En la página 121, otra vez volvemos a ver esta muñeca diabólica.
¿La ven? Son tres veces que aparece esta misma muñeca, señores, en este libro. Como ya hemos visto, esta muñeca Anabela tiene una relación muy estrecha con el ocultismo, el espiritismo satánico de la brujería. Entonces, esta misma muñeca la podemos hallar en un museo del ocultismo satánico en Estados Unidos. En este museo de aquí, ¿lo pueden ver? Por lo tanto, no pienso que en la organización de los testigos de Jehová haya casualidad. Han puesto esta muñeca tres veces en este libro. Ahora les mostraré otras imágenes subliminales que se hallan en este mismo libro. En la página 105, vemos a este perro que tiene un collar. Al hacer un acercamiento en esta medalla de este collar del perro, podemos ver ahí una S bien claramente puesto, que quizás signifique Satanás. Una S bien clara que podría ser las iniciales de Satanás. Sinceramente, yo no creo en casualidades. Yo creo que las cosas son hechas a propósito, a voluntad. En la página 89 de este mismo libro, esta oportunidad podemos ver dos imágenes subliminales en esta página 89 que voy a mostrárselas a ustedes. Estas dos ilustraciones que son dos imágenes subliminales. Los testigos de Jehová son pues especialistas en poner imágenes subliminales en sus revistas, en sus libros para dar. Y aquí vemos a un niño jugando con dos juguetes. Uno de ellos es claramente un cráneo. Aquí se puede ver perfectamente la forma de un cráneo. Igual el rostro de la jirafa. Esto en este libro de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. En la siguiente página, la página 159, podemos hallar esta otra ilustración. Podemos ver claramente un rostro de muñeco con su cuernito. Estas son pues imágenes subliminales que pueden hallar ustedes en las revistas y otras publicaciones que hasta ahora se usan de la Sociedad Watchtower. Veamos ahora si puedo encontrar otros ejemplos de imágenes subliminales. Hay otras más en este libro, déjenme buscarlas. Si la encuentro acá les aviso en las primeras páginas. Aquí, en la página 41, por ejemplo, aquí vemos claramente una cruz con la cabeza hacia abajo. Todos sabemos perfectamente que los satanistas usan la cruz invertida. Y aquí la podemos apreciar perfectamente. Y eso está en la página 41 de este libro. En la página 45 tenemos esta otra ilustración subliminal. Esta vez podemos apreciar dos rostros demoníacos en esta ilustración. Aquí uno, aquí el otro. Que se hallan en la página 45 de este libro que acabamos de ver, Aprendamos del Grande Enseñador, el Gran Maestro. Pero la más evidente que he mostrado anteriormente, evidentemente, es esta. Es con referencia a la muñeca Anabela, 143. Podemos apreciar acá otro rostro demoníaco totalmente. Es otro rostro demoníaco como una imagen subliminal más. Resumiendo, queridos amigos,
Hemos mostrado pues esta muñeca de nombre Annabelle que se muestra en las últimas páginas en este libro de la sociedad, página 251. Hemos visto además que esta misma muñeca se ve en otras páginas de este mismo libro de la sociedad. Hemos visto también que esta muñeca se puede ver en este Museo de lo Oculto en Estados Unidos, el Museo Warren en Connecticut. Deberán ustedes estar atentos, amigos, de estas imágenes que aparecen en estas revistas y libros de la sociedad satánicas, que a veces aparece de manera muy constante en su literatura. E igualmente la vemos otra vez en la página 121 de esta misma literatura. Muchas gracias, amigos, y piensen, por favor, en estas cosas.